estar contigo de nuevo. Hoy prepararemos un delicioso caldito para apapachar a la familia en Cuaresma. Para empezar, en una olla agrega 3 cucharaditas de aceite, cebolla y ajo picados, cachitos de apio y deja freír estos ingredientes por 5 minutos. Agrega puré de tomate, adobo de guajillo, zanahoria y papa en cuadritos. Luego, deja hervir por 5 minutitos. Echa 2 litros de agua, una hojita de laurel, tomillo y hojas de epazote. Nuevamente deja hervir nuestros ingredientes por otros 5 minutos. Ahora, para cocinar nuestros pescados, los echamos a la olla. Cocínalos por 20 minutos. Una vez que estén bien cocidos, sácalos y desmenúzalos. Después, regrésalos a la olla. Ahora, vamos a darle un toque de sazón con consomé de pollo. Luego, sirve el caldo en un plato. ¡Ay, ya casi terminamos! Solo falta el toque final. Echa limón, chile y cebolla al gusto. ¿Y por qué no? Acompaña tu caldo con un bolillito o galletas. Ahora es momento de compartir y disfrutar con tu familia. Dale like y coméntanos qué otras recetas te gustaría que cocináramos juntas. ¡Hasta luego!